¿Qué tal, amigos de White Hunter? Bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con las misiones aquí en el Valle de Nez Perce, en América del Norte. Debemos cazar a tres gansos de arroz a más de 50 metros. Para eso llevamos la carabina calibre 22. Allá están, se ven los gansos de arroz que van hacia los comederos o las zonas donde ellos frecuentan para alimentarse. Es una misión con un grado de dificultad al medio porque debemos cazar los patos a más de 50 metros. Por eso con una escopeta es más difícil. Es mejor con el rifle 22, porque tenemos la opción de cazarlos a mayor distancia. Ellos están en esa parte del frente donde comen y ahí los vamos a abatir. Nos encontramos estos tres patos bogueados. Vamos a abatirlos. Nos sirve para coger puntería. Se le dimos, pero no cayó. A ver ahí. ¿Y qué es ese otro? Amigos, lo recogemos y vamos en búsqueda de esos gansos. Aquí están los comederos de los gansos de arroz. Ahí viene una manada. Vamos a batir unos cuantos. Van bastante rápido. A menos que cacemos uno. Y cazamos el primero. Ya estos van hacia la parte norte donde tienen otro comedero más. Bien. Les contaba que toda esta zona abundan los alces y todos los patos de esta reserva. Hay otras misiones más por completar que las encontramos cuando llegamos y encontramos los signos de interrogación, porque las misiones normales ya las completamos todas. Vamos a ir poco a poco completando misiones en este maravilloso juego. Amigos, suscríbanse al canal, regálenme un me gusta al video, seguiremos subiendo contenido. Tenemos nuestro primer pato, una distancia de más de 100 metros. Difícil darle en el corazón a estos dos gansos, igual que los patos. Vamos tras esa manada que está ahí al frente, en una parte están comiendo y tratamos de cazar esos dos que nos faltan. Sí que es efectivo este reclamo. Ahí tenemos la oportunidad de abatir estos dos que nos faltan. Vamos con este. Uno. Dos. Ahí tenemos dos gansos. Estos se pueden ir. Ya tenemos los que nos faltaban, que eran dos gansos. Solo que los hayamos cazado a más de 50 metros. Este fue a 51 metros. Y algo cerca del corazón. Cerca, pero hasta ahora no he podido cazar uno directo al corazón. Y este otro, a más de 60 metros. Ahí
Se lo atravesó por completo. Bien, amigos, una misión más completa. Vamos a cazar unos cuantos más y terminamos el video. Solo es cuestión de llegar a donde está la manada que estamos cazando. Cazamos un par de ellos. Ahí viene la manada de nuevo. Logramos atraerla con el reclamo. Le dimos a uno. Debemos cazar un par de estos, a ver. Otro más. Tenemos dos. Podemos todavía cazar otros cuantos. Otro más. Tres. Cuatro. Y este cayó solito. Vamos por esta cosecha de gansos. Un poco bajo el disparo, logramos igual abatirlo. Hay más gansos por ahí, quedaron cerca. Como mínimo vamos a encontrar unos tres o cuatro más. Siempre cazamos varios. Otro más en carne. Acá debe estar otro, sí, acá. Cerca esta vez del corazón. Nos falta uno. Está aquí. Aquí en estos arbolitos. En estos arbustos. Igual fue letal este disparo. Bien, amigos. Uno de los gansos cayó prácticamente solo porque a veces uno le da en disparos que no caen ellos fácil, pero después mueren, como en la vida real. Dejamos el video de la caza de gansos por el día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, a que me regalen un me gusta al video. Éxitos y bendiciones.